A una parte muy interesante, sé que todos lo estaban esperando Y yo también Pues bien más, hoy vamos a hablar de qué es lo que ha pasado después de unos días Que hemos invertido 300 dólares en bitcoins En una plataforma en mining city A ver si es estafa, estafas si es scam o no, Or no or not es scam Así que... Hoy vamos a salir de esta duda. ¿Qué ha pasado con mis 300 dólares? ¿Lo perdí o no lo perdí? Bueno, así es el mundo del Bitcoin, brother, es otro negocio como cualquier donde tú inviertes y nadie te dice que estás seguro que vas a ganar. Si no estuviera seguro, imagínate, todo el mundo es millonario, pero no. Así que gracias por venir a este canal. Aquí tenemos de todo, mucha información. Tenemos películas, series, tenemos una sección muy interesante de descarga. Mira, hace poco hice un video de Nintendo. Los que nacieron como yo en el 87 y recordaron esta hermosa plataforma de Super. Super Nintendo y pues por aquí te dejo un video maravilloso que sé que te va a encantar si tienes más o menos esta edad. Como nosotros lo que pasamos de 30 años, pero si no también puedes ir a verlo. También te invito a ver cómo iniciar en Bitcoin de manera gratuita para principiantes. Eso lo tienes aquí y en mi sección de descargas en la página web. en aquí en quesilgonzalez.com Allí siempre te voy a estar dejando contenido muy interesante que no tiene nada que ver con Bitcoin ni con películas ni series. Así que ¡Pendiente! ¡Tienes que suscribirte a mi canal! Ya, ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Aquí! ¡Sí! ¿Por qué? Porque estoy regalando 50 dólares en Bitcoin. ¿Qué más quieres? ¡Te lo voy a regalar! Cuando pasemos de 999 a 1000, voy a hacer un sorteo totalmente en vivo donde vas a estar participando tú, si ya le diste suscribir. Inmediatamente vas a estar participando por esos 50 dólares, que pueden ser dos ganadores o tres. De momento, solo uno. Así que vamos ahí y dile a tu familia, a todos tus amigos que se suscriban para que estén participando. Y bueno, ¿qué tal si ya arrancamos y dejamos de hablar paja? Y comenzamos con lo que queremos ver: a ver si perdí la, la plata, perdí el dinero o no. Bueno, ya saben, esta manera, lo, esta vez lo voy a hacer en el teléfono móvil. Aquí, porque tú sabes que en la vida que llevamos muy ajetreada últimamente es un poco difícil estar en el ordenador. La última vez, los últimos 300 que invertí, que si lo puedes ver por aquí, esos 300 dólares, pues sí lo hice en el ordenador, con más calma. Pero la verdad es que es difícil. Hoy en día nos las pasamos más en el metro, en el bus, en el carro, en la calle, esperando algo siempre, que en la casa, en el ordenador. Así que eso, hoy el experimento voy a hacerlo desde el teléfono móvil. Así que vamos a arrancar ya. Vamos a entrar aquí. Tengo el VPN, recuerda que en España no sirve esta página, pues tiene un problemilla ahí que están tratando de resolver. Así que tengo que entrar con Hola VPN para poder entrar de un servidor, por ejemplo, desde Alemania. Entonces voy a entrar con mis datos. Recomiendo, yo puse, si ven aquí, dice que tengo que poner el doble factor de autenticación. Yo, por seguridad, todo lo que tenga que ver con dinero lo hago con Google Authenticator, que es un paso de segunda verificación. Vamos a ver. De todas maneras, evitas las posibles estafas y todas las cosas porque tienes un doble factor de autenticación. Y bueno, ya entramos aquí. Vamos a ver aquí abajo cuánto tenemos. Mira, tengo 0.095 BTC. Que estos son los Bitcoin Balls. Son 40 dólares con 40 céntimos al día de hoy. Vamos a mostrarte el historial de lo que ha pasado aquí. Nos vamos a el apartado de My Wallet y vamos a Bitcoin Ball. Vamos a ver qué ha ocurrido con esto. Esto es lo que tengo al día de hoy. Y vamos a ver el historial. El 28 del 7, que fue hoy. Eh, no, hoy es 29. Ayer me depositaron uno con un, un dólar con 94 que equivale a 0046. Y así me han ido depositando 47, el 27, el 26. Mira, empezamos, vamos a buscar desde el primer día. Empezamos el día 11. El día 11 me dieron 2 dólares que equivalían en ese momento. A 0.0059. De ahí fue progresando todos los días. A las 9 de la noche, hora de España, pues hacen el ingreso. Y pues 2 dólares, 2 dólares, 1,97. Ta, ta, ta. Yo me he dado cuenta viendo esto que si ves, mira, al principio me depositaron 0.0059 que equivalía a 2 dólares con 3 céntimos. Y así ha ido disminuyendo 56, 55. Pero casi siempre vale los 2 dólares. ¿Esto qué me dice a mí? Mira, tanto que de 59 bajamos a 46, pero quedamos en un dólar con 94. Esto me da a mí la impresión de que no estamos minando Bitcoin de verdad o Bitcoin Vault. Me da la impresión que estamos minando dólares. O ellos hacen una tabla de que te van a dar cerca de 2 dólares diario. Que la verdad, pues no está mal, porque vendría siendo casi 60 dólares al mes. Mira, desde el día 11. Al día de hoy llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 días. En 18 días hemos recuperado 40 dólares con 37 céntimos, que la verdad no está nada, nada mal. Recuerda que tengo un contrato a 1100 días. Ahora vamos a lo que vamos. Vamos, ahí está todo ficticio porque qué lindo que tengo 40 dólares, pero yo lo quiero ver en mi cartera. Vamos a ver si lo sacamos de aquí. Tenemos que ir primero para sacarlo. Tienes que venir aquí a configuración. Luego en configuración vas aquí donde dice Bitcoin Wallet. Vamos a escribir nuestra dirección. ¿Qué dirección vamos a escribir? Pues una de Bitcoin, eh, Bitcoin Bound que tienes que descargar o abrir en Coin ni al que es esta aplicación porque Bitcoin bound solamente se está tradeando eh, intercambiando en algunas en algunos exchanges no todos solamente hay como cuatro eso no vamos a entrar en detalles pero eh, bueno abres esta cuenta me voy a logar espérame un momentito bien una vez que estamos adentro mira entrar el código de verificación todo lo tengo a doble a doble así que voy a ir a mi correo electrónico a buscar el código de verificación todo lo que tenga que ver con dinero, una vez más le digo, por favor, se lo digo de experiencia propia, todo lo que tenga que ver con dinero háganlo con doble autenticación, por su bien, me lo van a agradecer en un futuro. Bien, una vez que estamos en la plataforma de Coineal, tenemos que irnos a Assets y buscamos la cartera de Bitcoin Bowl. Vamos a buscar por aquí a ver dónde la tenemos. Bien, vamos a buscarla en el buscador BTC, aquí está. Bien. Y vamos a poner depósito. Cuando ponemos depósito automáticamente nos aparece el address, la copiamos, me voy a Mining City, ¿sí? Y pego mi wallet aquí. Significa que ya la tengo configurada. Salvo, guardar. Y bien. Antes de cambiar el wallet, de ADRE, por favor, confirma cliqueando en el link que te enviamos a tu correo electrónico. Bien, ya me llegó el link. Y vamos a clickear aquí. Copiarlo porque lo tengo que abrir en esta plataforma. Vamos a ver. Aquí vamos a pegarlo aquí en porque recuerda que estoy en VPN y si lo abro normal no me va a aceptar el link. Abrimos el link y ya me dice su wallet ha sido eh, procesada con éxito. Ahora, y bien vamos a ir entonces una vez que ya tenemos configurado vamos a Bitcoin Vault a my wallet de Bitcoin Vault y vamos a poner aquí que queremos retirar externo a una cartera externa el máximo. Y aquí nos dice que para continuar debemos estar eh, conformes de, que, de esta información. Por favor, recuerda que ninguna transacción de Bitcoin tiene comisión, excepto que si vas hacia afuera, tiene una pequeña deducción. La, los retiros pueden durar hasta 24 horas en ser procesados. Así que vamos a darle withdraw. Vamos a ver qué dice. Bien. Oh, tan, tan, tan. Pues no lo sé. Ya puse el monto total. Pues no sé qué ha pasado porque todavía me sigue saliendo el balance. Ah, por favor, mira el email de confirmación que te hemos enviado para el retiro. Otro email. Esto me encanta. Me encanta que te envíen bastantes emails de confirmación porque eh, de esa manera es un poco difícil que te hackeen tus bitcoins. Ya te lo digo yo por experiencia propia. que me, me ha pasado? Es por eso que te digo que todo debes hacerlo eh, con doble confirmación. Mira, aquí está soporte minicity. Hola, querido minador. Por favor, clique el link de aquí abajo para confirmar tu retiro. Vamos a copiar el vínculo y me voy a mi VPN. Y voy a copiar esta dirección aquí. Esto lo estamos haciendo en vivo. Yo nunca he hecho esto. Dice, su pago está esperando a ser aprobado en unas 24 horas. Mira, ahora ya tengo 0, 0, 0, de todo. Y de acá dice, pendiente, retiros pendiente, Fecha el 29 del 7 del 2020 a las 12 y 2 a esta wallet. Ahora voy a confirmar. Dice, estado, puedo cancelarla. Vamos a ver SLP. Vamos a ver si concuerda con esta. Pues parece que sí. Ahora, como dura 24 horas, tengo que estar pendiente de qué es lo que va a pasar si me va a llegar a esta wallet. Si me llega a la wallet de CoinL, ya pues ya es un poco más fácil. Porque de aquí me la voy a mandar a Coinbase y la transformo a dólares o a euros. Por ahora, mmm, no sé qué decirte. No te puedo decir que es fiable o no es fiable, porque. Mientras no nos llegue el dinero, lo que sí es cierto que los 40 dólares que nos han pagado en 18 días, creo que fue que dije, están bastante bien. Muy, muy bien, la verdad. Entonces, vamos a esperar a que llegue y una vez que llegue, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que, pendiente en 24 horas a ver si me va a llegar el dinero o no. Me guapo y luego de esperar, bueno, la verdad que decían que 24 horas, así que estaba yo esperando las 24 horas, pero hoy en la mañana me he parado, hice la transferencia ayer por la tarde y hoy ya tengo un correo que lo vamos a ver aquí, se lo voy a enseñar, mira, dice el correo, depósito, dice, hola, tu depósito de 0.095 BTCV ha llegado y está listo para ser tradeado, o sea, para operar. Vamos a meternos a ver si es verdad. La verdad es que pues entonces no fueron las 24 horas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver aquí. Mira, aquí tengo, estimado, vamos a buscar la, car la cartera BTCV. Bien, dice que tengo 0.9545869 que equivalen ahora mismo. A 41 dólares con 58 centavos. La transferencia se completó el día 20 a las 9 de la mañana. La verdad que es bastante rápido. Ahora ya yo lo puedo sacar y lo puedo enviar o transformar a lo que yo quiera. O sea, ya tenemos esos 41 dólares salvados. Y este es lo bueno del Bitcoin Bowl: que si lo vas guardando, mira, ayer transferí 40 y tengo 41. Vámonos entonces a la aplicación. Eh, a la aplicación, no, al, a Mining City. Para ver qué, nos, qué reporte nos da. Bien, aquí, bueno, ya entramos. Ahora vamos a ver el resumen que nos dice. Mira, de ayer a hoy ya me ha pagado nuevamente 2 dólares con 3. Vamos a ir a ver a My Wallet. Sí, aquí mismo estábamos en My Wallet. Y tenemos entonces del historial. Hoy me ha pagado hoy 29. Ya me ha pagado 2,03 que equivalen a 0,046. Y el día de ayer, mira, aquí fue el retiro. Vamos a ver cuánto fue en total: 95.71. Aquí está el fee, que es la comisión. Nos cobraron 0.025. Así que ayer eran 40 dólares, ya restándole el fee. Y si nos vamos entonces aquí a Coinel. Tenemos 0,95 95 que equivaldrían a 41,58. Así que, mis guapurris, oye, te recomiendo también que llegues al canal. Eh, al canal, al grupo que tenemos en Telegram. Buscas así como está la página web por aquí, casquesilgonzalez.com, Y ahí vamos a estar eh, en el Telegram compartiendo. Vamos a crear una pequeña comunidad donde ustedes me compartan. Yo les comparto todas estas cosas que, que voy viendo. Como ven aquí, pues. Lo veo como una inversión Si es minería real o no Pues ya eso es otro tema En el que no me voy a meter Lo que sí es que voy a comprar 300 dólares más Porque eh, en vista de que en los días que lleva 18 días me ha pagado 41 dólares La verdad es que yo creo que sí le puedo sacar rentabilidad Yo no sé ustedes saquen sus conclusiones Aquí abajo te voy a dejar el link Si tú quieres entrar en Mining City Pues te voy a dejar el link de referido Para que lo tengas aquí abajo Y entonces eh, empieces a minar yo pues ya, ya te digo, voy a crearme otra cuenta. voy Porque es posible. Todavía estaba, estaba leyendo y no pasa nada. Si tú creas otra cuenta y te pones tú mismo debajo y serías tú como un referido. Por ahora no, no están eh, bloqueando ni están eh, multando nada por eso. Así que voy a meterle unos 300 más. Recuerda que nos vemos entonces en Telegram y Guapurriza. Así que a ver si compartimos todas esas páginas donde podemos invertir y nos, y nos creamos eh, referidos ustedes conmigo, yo con ustedes y vamos sumando. Así que recuerda también aquí abajo suscribirte a este canal para que te estés participando de los 50 dólares en Bitcoin. Todavía está regalando para todos los suscriptores cuando pasemos de 999 a 1000. ¡Chau!